No tiene nada de malo recordar tu infancia. Es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida. Sí, claro, ¿cómo no? Hola. Bien, honestamente no tengo mucho que decir en estos momentos. Solo puedo decirles que últimamente han estado sucediendo cosas extrañas en mi casa, desde que vi ese video. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues. Puede que esto sea algo difícil de entender o de creer. Al principio, las cosas simplemente se movían solas, a veces dejábamos una taza en la cocina, y al día siguiente amanecía en la sala, o en el baño, cosas muy simples como esa. Algo gracioso y hasta me atrevería a decir, inofensivo. Pero con el pasar de las semanas, las cosas iban empeorando. Las cosas poco a poco comenzaron a empeorar, a tal grado que recibíamos empujones de la nada, escuchábamos voces en algunas partes de la casa, ya fuera en el día o a altas horas de la madrugada, y hasta incluso, mi madre juró ver una sombra pasar rápido por uno de los pasillos. Intentaba buscar alguna explicación razonable para todo lo que estaba sucediendo, pero simplemente no podía encontrar una explicación coherente para todo. A pesar de todo, mamá y yo intentábamos seguir con nuestra vida normal, pero todo esto me estaba afectando hasta en mi rendimiento académico, debido a las noches de insomnio, y también encontraba mis libretas maltratadas. Esto simplemente ya no podía seguir. Me puse en un estado reflexivo, y terminé acordándome de ese asqueroso video. Y llegué a la conclusión de que quizás, todo, absolutamente todo, pudo deberse a aquellos vídeos que se encontraban en esa memoria. Una de mis razones, era aquella intro distorsionada, la cual estaba repleta de mensajes satánicos y caras horribles. Decidí contarle de todo esto a unos amigos de la institución, los cuales habían estado conmigo en las situaciones más difíciles. Una vez ya en la universidad, me fui a donde estaban mis amigos, Richard y Patrick, los cuales estaban platicando sobre algo. Algo que no alcance a entender, y es mejor no saber, ya que es de mala educación meterse en asuntos ajenos. Los saludé, y nos pusimos a platicar un poco. Hasta que les platiqué de mi situación en casa, y del video que había visto en aquella memoria. Después de haberles contado todo, Patrick se comenzó a reír de mi historia. Pero Richard puso una mirada algo seria, y me dijo: Mira, hombre. Yo no soy experto en estas cosas, pero te recomiendo que busques al sujeto que te vendió aquella memoria. Quizás ese hombre tenga la respuesta a estas cosas. Les pregunté si me podían ayudar, pero Richard dijo que él y Patrick tenían que salir de viaje el fin de semana. Al menos ya tenía una idea de cómo acabar con esto. El fin de semana, regresé al tianguis, en busca de respuestas. Fui hacia donde se encontraba el puesto, pero no se encontraba allí. Me puse a preguntar en los demás puestos, sobre aquel vendedor. Pero todos me respondían lo mismo, que ese puesto solo apareció una vez, que ese puesto ya no vino, que esto, que lo otro, en fin, me sentí decepcionado y desesperado. En eso, recibí una llamada. Fue la peor llamada de mi vida. Me llamaron para avisarme que mi madre estaba muerta en la sala de mi casa. No tengo que describir lo que pasó después. Ya ha pasado casi un año desde la muerte de mi madre. Saben, desearía no hablar de ello. Es algo doloroso para mí. Solo quiero que sepan que mi vida está casi arruinada. Mis padres están muertos. Mis amigos, Richard y Patrick, están desaparecidos. Y la actividad paranormal empeoró en mi casa. Ahora cuando estoy acostado, puedo escuchar varias voces que me cuentan cosas horribles y me hablan sobre el infierno. Tuve que dejar la universidad y los estudios para mantenerme a mí mismo. Me estoy volviendo loco. Todo. Todo esto. Es culpa de ese capítulo, de esa maldita caricatura. Esa noche. Me encontraba en mi habitación, preparando todo para suicidarme. Pero alguien empezó a tocar la puerta de mi casa. Cuando fui a ver quién era, pude encontrar un paquete en el suelo. Venía con una nota, la cual decía, mira el capítulo si quieres que todo termine. Abrí el paquete, y adentro tenía una memoria USB. Rápido, saqué mi vieja laptop, la cual llevaba meses sin utilizar. Abrí el contenido de la memoria, solo había un video que decía, parte 2. Y le di en reproducir.
El capítulo empezaba con los niños regresando a la vecindad, después de lo sucedido en el lote baldío. Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Pero escondimos el cuerpo, le echamos mucha basura encima, y aparte casi nadie pasa por ese lugar. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta, Patty, y nos van a meter a la cárcel. ¿Qué hacemos? A ver, ya no podemos hacer nada, él está muerto, ¿entendieron? Lo único que podemos hacer ahora mismo es regresar y desaparecer el cuerpo. Son despreciables. Hacerles a un pobre niño huérfano, son una mierda de persona, no se saldrán con la suya, le voy a decir a los adultos lo que hicieron. ¿Nos viste? Cuando Kiko salió de la vecindad con el chavo, lo seguí, y lo llevaron al basurero, y ahí pude ver lo que le hicieron, de cómo lo golpearon, y hasta lo mataron. Cállate, pendejo. Si te importara, lo hubieras ayudado en vez de quedarte viendo. A ver, ¿por qué no lo ayudaste? Seguro te acobardaste, ¿verdad? Típico, muy machitos para ver, pero unas completas ratas cobardes a la hora de actuar, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí, me lo imaginaba. Que te quede claro, si dices algo a alguien lo que viste, te irá mal, ¿entendiste? Sí. Tengo una idea, ¿se acuerdan que el chavo vivía en el barril, verdad? Solo hay que decir que se fue de la vecindad, y nunca regresó. Entiendo, voy a traer la pala que está en el patio de atrás. Habían pasado 4 años desde lo sucedido. Se veía a los niños con una edad más avanzada y con un aspecto diferente. Oigan amigos, como nos acabamos de graduar de la primaria, ¿qué les parece si lo celebramos con una pijamada el viernes en mi casa? Pues no es tan mala idea, espero y esté buena, ¿y a quién vas a invitar? Pues, tengo pensado invitar a Patty y a Popis, y no sé a quién más invitar la verdad. ¿Sabes? Creo que deberías invitar a Godínez, él nos ha ayudado bastante en estos últimos meses, y hasta supo guardar nuestro secreto muy bien durante estos años. Es lo mínimo que podemos hacer por el chico. No tengo idea de lo que pasó en esa escena, y ni me interesa. Don Ramón, salga ahora mismo de allí adentro, ya me debe mucho dinero, salga de ahí antes de que llame a la maldita policía, lo he soportado durante años y años, pero ya no estoy dispuesto a perdonarle más rentas vencidas, me escucho maldito viejo. De ese departamento había salido Don Ramón, el cual se veía algo viejo, y encima, parecía que llevaba mucho tiempo deprimido y sin dormir. Y bien. Me rindo, señor Barriga, nunca podré pagarle todo el dinero que le debo. Solo le pido que me dé algo de tiempo para empacar lo poco que me queda, y irme a buscar dónde vivir. Se veía a Don Ramón caminando por la calle, únicamente con un pequeño costal donde llevaba sus pocas prendas, se veía que la había pasado muy mal en esos años. Don Ramón había sido asesinado. En la siguiente escena, solo se veía la foto de Don Ramón y el chavo, en un charco de sangre. Una escena algo deprimente sin duda. Tienes que demostrarles que el infierno existe. Enseñarles que el karma es real. Y ya es momento de que afronten lo que hicieron. Diles que su pecado regresó por ellos.
Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hola Kiko, luces tan idiota como siempre, mojaja. Ja, 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 muy chistoso ñoño, déjate de tus bromas y pasemos, en cualquier momento puede empezar a llover. Y dime Kiko, ¿cuál será el plan de esta noche? Pues bueno, mi mamá nos preparó botanas, y esta noche van a pasar un maratón de películas del justiciero enmascarado por Canal Quinto. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, solo estoy cansado, vamos, pasen. Joder, qué gran historia, ¿quién diría que así terminaría la tercera película del justiciero enmascarado? Parece que ya todos se durmieron, creo que yo también debería de acostarme ya. Sí, ahora mismo debo irme a acostar. Demonios, se fue la luz, maldita tormenta. Por suerte instalaron un generador de luz en el otro patio el año pasado, lo iré a encender. ¿Pero qué? ¡Ah, qué sueño tengo! Iré rápido al baño. ¿Qué? No puede ser, mamá. ¿Cuánto tiempo sin verte, cachetotes de marrana flaca de mierda? Esto, tiene que ser un sueño, un maldito sueño. No puedes ser tú, por favor, aléjate. No. ¿Qué fue todo eso? ¿Alguien más escuchó esos gritos? Oigan, Kiko no está, creo que él fue el que pegó ese feo grito, a lo mejor un ladrón está en la casa, ¿qué hacemos? No seas pendeja, es obvio que primero tenemos que ir a ver qué pasó, a lo mejor y solo grito por una tontería. De acuerdo, yo voy a ver qué pasó. Oh por Dios, ¿qué pasó aquí? Hola Popis, ¿te acuerdas de mí? Y sobre todo, de Serafina, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Debemos de irnos de aquí, ñoño, rápido. Budines, rápido tráete los vapes de Kiko. Patty, ponte atrás de nosotros. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Rápido, tenemos que hablarle a la policía. Budines, salgamos de aquí ahora mismo. Ñoño, la dejamos morir, ¿qué demonios era esa cosa? No importa, nos tenemos que largar de esta vecindad, antes de que... Oh por Dios. ¿Tú crees que te irás de aquí sin pagar lo que hiciste? Estás completamente equivocado. Imposible. Chavo, eres tú. Los consideraba verdaderos amigos, solo para que me hicieran saber de una manera muy cruel y dolorosa, que todo fue una gran mentira. Escúchame bien, maldito monstruo, no me importa quién seas, o qué demonios eres, o si eres el chavo, no me importa, pero no me vas a matar. Por favor, no otra vez. Déjame ir, te lo ruego. Por favor, aléjate. No entiendo cómo pudiste matar a los otros. Eres realmente débil y patético. Ahora veo que sí eres el chavo. Basta, ¿me lastimas? Por favor, déjame ir. Por favor. Déjalo ir, ñoño. ¿Pero qué te pasa, pendejo? ¿No ves que mato a todos nuestros amigos? Chao. Perdóname por no haberte ayudado. Perdóname. Godines, el infierno existe. Recuérdalo por toda tu vida. Luego de eso, el chavo salió de la vecindad para nunca más volver. Y ahí terminó el episodio. Se supone que ya todo debería de haber acabado. Entonces, ¿todo ya acabó? Sí, así es. Todo ya terminó, solo para ti. Esperamos que te haya gustado, pequeño hijo de puta. Esperen por favor. Auxilio.